¿Qué tal? Muy buenos días a los usuarios de Facebook de Canal 66. Mi nombre es Maite López. Nos encontramos transmitiendo en directo desde aquí, desde las instalaciones de Canal 66, donde en estos momentos pues vamos a hablar con el subprocurador de zona, Fernando Ramírez Amador, quien nos va a dar detalles al respecto de la localización el día de ayer por la mañana de una osamenta ahí en las inmediaciones de un dren ubicado en el fraccionamiento Valle del Pedregal. Muy buenos días, sí, buenos días, Maite. Sí, efectivamente, el día de ayer se realizó un llamado al C4 en donde se señala que por el rumbo del Valle de Pedregal, en este dren, se localizan lo que aparentemente son restos de restos humanos. Se abocan unidades de policía municipal y policía ministerial y efectivamente se percatan que en el interior de una bolsa de plástico color negro hay restos óseos y sobre todo un cráneo. Este cráneo presenta un pequeño orificio sobre la región del cráneo parietal derecho. Entonces estamos en espera del certificado de autopsia para que nos señalen pues cuál fue la causa determinante de la muerte pues de estos restos humanos que encontramos el día de ayer. Se dijo que fue un pepenador el que localizó los restos, que de cierto hay que estaban dentro de una bolsa, si nos puede dar un poco más de detalle. Bueno, se recibe el reporte en C4, no se señala que la persona haya sido pepenador o no, pero tenemos la información extraoficial que aparentemente así fue, pero por nosotros ya iniciamos la carpeta de investigación y estamos en espera de que el CIMEFO nos determine cuál fue la causa de la muerte para poder estar en posibilidad de determinar si fue violento o no. Su procurador, que estaba dentro de una bolsa, ¿esto es? Sí, así es, una bolsa de plástico negra. Una bolsa de plástico. ¿Este tipo de incidentes cuántos se han dado? ¿Cuántas osamentas han sido localizadas en Mexicali en lo que va del año? Bueno, hay que recordar que en lo que va del año tenemos 87 carpetas de investigación por homicidio, pero de estas 87 también hay que recordar que algunas se han remitido a la unidad de homicidios culposos porque no resultaron violentos. Aproximadamente se han remitido unas 5. Unas 5, sí. Pero tenemos 87 carpetas con homicidios violentos, pero se han remitido aproximadamente a 5 que ya dejaron de considerarse como violentos. Pues seguimos en todas y cada una de ellas. La indicación de la procuradora Perla Ibarra es investigarlas. Te puedo comentar que en lo que llevamos de este mes van 7 homicidios, pero ya se han complementado 4 órdenes de aprehensión y tenemos 3 más solicitadas. O sea que la indicación de la procuradora es trabajar muy duro en el tema de homicidios violentos, sobre todo para evitar que pues esto alcance otras proporciones como en otras entidades o en otros municipios. Te repito, por ejemplo, ahora en este mes llevamos 7, pero ya se complementaron 4 órdenes de aprehensión y tenemos 3 más solicitadas en espera de audiencia ante el juez para, pues una vez que nos entreguen estas órdenes de aprehensión, proceder a complementarlas. ¿Quiere decir que hay 87 carpetas abiertas por homicidios cometidos en Mexicali, sin embargo, esta cifra podría reducirse a menos 5? Sí, porque hay que recordar que algunos de los cuerpos iniciaron, por ejemplo, había una persona arriba de un carrito de juguete que estaba maniatado y envuelto, pero resultó que no tenía signos de violencia, o sea, no fue la causa de la muerte violenta, si fue una insuficiencia cardíaca, edema pulmonar agudo y insuficiencia cardíaca. Tenemos uno también que apareció en un canal envuelto en una cobija que también resultó por insuficiencia cardíaca. Tenemos algunos en cumplimiento del deber que cayeron abatidos por cuerpos de seguridad y algunos en legítima defensa. Esos se descartan como violentos. Estamos haciendo la depuración para ya dar un número definitivo. Por otro lado, su procurador, el día de ayer se realizó un cateo acá en la zona del Boulevard Gómez Morín. Que nos cuente los resultados de ese cateo que realizaron las autoridades de la Procuraduría. Sí, hay que recordar que recientemente hubo cambios en la unidad de investigación de delitos de robo de vehículo. A raíz de que hubo estos cambios, pues se han visto resultados. Hay una disminución de aproximadamente el 25% en el robo de vehículos. Es la primera ocasión, cuando nosotros arribamos a la administración, se robaban 700 vehículos al mes.
ahorita ya andamos abajo de 300. Es un número muy alto, pero vamos todavía a reducir esa cantidad en Mexicali nada más. En Tijuana, por ejemplo, se roban 700. Entonces, nosotros llevamos abajo de 300, 248, vamos más o menos. La indicación de la procuradora es ir más abajo todavía. Y en este sentido, se están realizando cateos, detenciones en flagrancia, cumplimientos de orden de aprehensión. Y el día de ayer se había reportado el robo de un pick-up Nissan tipo estaquitas. Entonces, el día de ayer fue localizado en una especie de taller mecánico. Se solicitó orden de cateo, se complementó y se logró el aseguramiento de este vehículo que había sido robado. Y así mismo tenemos un detenido en relación a este tema, el cual dentro de las próximas 48 horas el Ministerio Público va a determinar su situación jurídica. ¿Esa persona ya contaba con antecedentes penales? Es lo que estamos integrando en la carpeta ahorita. Nada más que nos comente, también tienen un listado, ¿no?, de vehículos que fueron recuperados durante los últimos meses a través de la página de internet, que nos comente. Sí, les recomendamos mucho a la ciudadanía que haya sido lamentablemente víctima de un delito de robo de vehículo, visitar la página de Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Ahí en este portal estamos anunciando, independientemente que se les avise al denunciante, pero ahí estamos publicitando los vehículos que recuperamos. Cada 15 días los estamos publicitando. Pueden ser desde 50, 60, 40... 30 y tantos vehículos que cada 15 días recuperamos en coordinación con las otras autoridades como Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva. Entonces, si usted fue lamentablemente víctima de un delito de robo de vehículo, la unidad de investigación le va a hacer la llamada si lo recuperamos, pero también usted lo puede ver, ahí están todos los vehículos que hemos recuperado. Muchísimas gracias, su procurador de zona, Fernando Ramírez Amador, por este reporte a través de las redes sociales de Canal.